Six, five, four, three, two, one, ignition. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo la hora en la que tú veas esta transmisión, que es directamente en vivo y en directo desde el Cuchitril de Reyes, el canal más tendencioso of the planet. Hola, hola, Nos rendimos con la presencia el día de hoy con compartiendo con Rosita de Olivo Neri, miembro galáctico de la comunidad. ¿Cómo estás? aquí estoy, nerviosa. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Estoy nerviosa. Aquí. Es que es mi primera vez. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? Es la primera vez que me entrevistan. Es tu primera vez que te van a hacer una entrevista, pero ¿tú quisiste venir a hablar de qué? Uy, de temas de adultos, exclusivamente adultos, aunque sean mayores de edad, si no son adultos, no son miembros. Bueno, también tenemos la presencia aquí de forma incógnita. Tenemos por primera vez en la historia haciendo todo esto a Sol Escárpita. Hola, buenas noches. No me digas que Hola, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Qué bueno. Mucho gusto. Te presento a mi esposa, aunque ella no ha querido ser partícipe en pantalla, pero va a estar desde el más allá. Ahí va a estar presente. Un ratito, porque dice que le interesa el tema, así que a ella le interesó muchísimo y dijo, pues yo voy a estar ahí presente también. ¿Te parece Okay. correcto o no? Perfecto. Muy bien, pues empezamos. ¿Quién es compartiendo con Rosita de Neri Olivo? Pues Rosita de Olivo Neri es Moa, esta belleza que ven aquí. Muy bien, muy bien. ¿De qué parte del planeta eres? Yo soy de Córdoba, Veracruz, México. De Córdoba, Veracruz, México. Y a Sí. ver, platícanos un poquito cómo es de que te inmiscuiste en todos los asuntos de YouTube y de las redes sociales. Hace aproximadamente 10 años, o un poco más de 10 años, que tuve un accidente de trabajo. Ajá. Entonces quedé imposibilitada para trabajar. Tardé Okay. tiempo en rehabilitación para poder volver a retomar mi vida normal, porque no podía yo caminar. Entonces me la pasaba yo más, se puede decir, en cama. Y yo empecé a buscar en YouTube, yo ya tenía mi canal, pero no lo usaba. Empecé a buscar como una manera de entretenimiento, de ocupar mi tiempo. Y empecé a visitar canales conocidos. Okay. Ahí conocí a varias personas y un día se me ocurrió, digo, bueno, pues yo tenía que intentar reintegrarme a mi vida normal. Seguía yo a varias personas que comparten recetas. A mí me gusta mucho la pastelería. Y me gusta mucho la cocina. Okay. Entonces yo miraba mucho a Lelia Amada y por medio de Lelia Amada conocí a las hermanas Carvajal. Y Okay, sí. por medio de las hermanas Carvajal conocí a Cari 68, Okay, muy bien. a Edith Juárez Aragón. Y un día dije, bueno, pues y se me ocurrió pensar, ¿por qué no compartir lo que yo sé hacer? A mí, la gente que me conoce en mi tierra natal, muchos me decían, tu comida nos gusta. Y yo, ese era mi fuerte, sinceramente. Mi trabajo era vender comida. Y empecé a publicar recetas. Y entonces, por una manera de entretenimiento, yo empecé a hacer transmisiones en vivo, que en ese tiempo no se ocupaba llegar a tener 1,000 seguidores para poder, te facilitaban la camarita.
Y yo como una forma de entretenimiento, de fuga a mi problema de que yo quería, estaba huyendo yo de esa manera de depresión en la que yo caí porque yo estuve mucho tiempo sin poder caminar. Yo usaba silla de ruedas, usaba yo andador, bastón. Entonces, entonces me refugié en YouTube y empecé así a... Pero hoy por hoy, ¿cómo estás? ¿Sí puedes caminar? Sí puedo caminar, pero no puedo accederme. O por lo menos no puedo hacer trabajos pesados. Ajá. O cargar cosas pesadas. Tengo que trabajar a mi ritmo, porque entonces me empieza la espalda. Cuando empieza el dolor en la espalda y en la cadera, significa de que ya es un aviso de que yo tengo que sentarme y descansar. Ok. ¿Tú sí. actualmente ahorita dónde estás? Yo vivo en Sacramento, California. Pues desde Sacramento, California, fuerte el aplauso aquí para Compartiendo con Rosita de Neri, de Olivo Neri. Yo siempre te digo al revés. Yo siempre te digo al revés. Saludos y bendiciones a todas las personas que están aquí, que nos están haciendo el honor de estar aquí escuchando. Sí, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook, YouTube, Twitch y Twitter. Wow. Con el Cuchitril de Reyes para todas estas plataformas, estas cuatro plataformas. Somos 19,000 personas conectaditas en este momento. 1,000,000,000 de gracias a todas las personas que ya pasaron y dejaron su cuchi like y ya se suscribieron aquí con todos nosotros. Pues Rosita de Olivo Neri está viniendo acá a platicar, pero yo no sé a qué horas vas a empezar a platicar de lo que dijiste que ibas a venir a platicar. Es que yo pensé que tú ibas a preparar ciertas preguntas. No. Aquí tú platícame empiézame tú a platicar y ya de acuerdo a las pláticas yo te puedo empezar a hacer preguntas o mi esposa. Ok. Mira, aquí me pregunta Aventuras de Panchita. Rosita, ¿te cambiaste de nombre? No, Panchita. Donde el nombre que están leyendo ahorita mismo es mi segundo canal. Mi canal principal es de recetas de comida y este canal es compartir mi vida habitual o cosas que suceden en mi vida o cosas importantes, diferentes temáticas. Sí, sí, porque todo mundo te conoce por tu primer canal, ¿no? El de Rosita de Olivo Neri, ¿no? De Olivo Neri, sí. Sí, ahí es donde te conoce la mayor parte de la gente, de la familia, de la comunidad de YouTube, ¿verdad? Sí, así me empecé a dar a conocer cuando yo quise hacer este nuevo canal de Compartiendo con Rosita de Olivo Neri, fue por como un segundo canal de refuerzo, por si en un futuro yo... Había ya tenido unos problemitas, entonces dije, no, pues si pierdo mi canal principal, yo ya tengo este. Uh-huh. Por el temor. Sí, con el temor. Pero luego hiciste otro canal que se llama Compartiendo con Rosita de Olivo Neri, donde ahí te hemos visto que estás haciendo en vivos y que estás un poquito más activa en la plataforma de YouTube, ¿cierto? Sí, en ese estoy más activa que en el canal principal. ¿Cuántos años llevas entonces en YouTube, Rosita de Olivo Neri? Así de lleno, 3 años. 3 años de lleno. Uh-huh. ¿Ha valido la pena hasta ahorita? Sí, sí ha valido la pena. ¿Has pensado en algún momento dejar YouTube? Se me ha ocurrido cuando en ciertos momentos que me he sentido débil, sí lo he pensado. Cerrar, ¿Y cómo lo has superado? Con el dicho que dice. El dicho que dice. se me olvidó, lo tenía yo aquí y aquí. Pero por mi orgullo, yo dije, no, Rosita no, Rosita es bien mexicana, Rosita es macha.
sí he superado y he pasado cosas terribles desde mi niñez a cosas muy feas, porque eso no lo voy a poder superar, porque no, hasta que un día dije, ok, haz este catarsis de las cosas que te pasan, si estás pasando ahorita por este momento, haz catarsis y cierras el círculo. Después dije, ok, motívate, reinvéntate, te caíste, la regaste, la cajeteaste, que es mi manera de expresar, y dije, reinvéntate, no eres la única, ni la última, ni la primera. Muy bien, no, pues aquí la tenemos en viva voz y viva presencia a Rosita de Neri Olivo, ¿verdad? Aquí la tenemos, aquí en Rosita de Olivo Neri. ¿Por qué siempre te cambio el, te volteo el de Neri Olivo o de Olivo Neri? ¿Por qué pasará eso? Vamos a saludar a la gente bonita, ¿te parece, Rosita de Olivo Neri? Sí, claro. Vamos a saludar a la gente bonita que, ojo, Ari, la dama más original, se hizo miembro galáctico de la comunidad. ¡Bravo! Y bueno, pues a Ari, la dama más original, a ella la recibimos así. Are, la dama más original, bienvenida a los miembros galácticos del Cuchitril de Reyes. Bienvenida, sí señor, aquí a esta tu casa, tu familia. Aquí lo vas a ver paso a paso. Muchísimas gracias a Asdrúbal Gallardo que nos está viendo. Vamos por los 3K, sí, mi hermano, vamos por los 3K, sí se puede. Se va a poder muy pronto, vas a ver, se va a poder muy, pero muy pronto. Ahí vamos con la jugosa cantidad de 2,940. Nomás nos faltan 60 más y llegamos a los 3,000. Vamos que vamos. Cari 68, miembro galáctico de la comunidad, a mi hermanita. Y a ella la recibimos de esta manera, deseándole todo lo mejor a nuestra hermanita Cari 68. Bienvenida. Cari 68 ahí, miembro galáctico de la comunidad. ¿A qué hora empieza la fiesta? Dice Mexicanita, Mexicana MXTV. David, el vocero oficial, bienvenido. Muchas gracias a todas las personas que están aquí. Aventuras con Panchita. Ah, no, Aventuras de Panchita, Cuchitril. La maestra llegó la maestra. Saludos a Asdrúbal, saludos a Rosita Neri. Bendiciones de Aventuras de Panchita, Mexicana TV. Ahí yo creo que sí iba a llegar con un baby doll, pero no llegó a tiempo. Francis Vélez dice, hola Emanuel. Baby doll, ya estamos entrando en calor aquí, me va a poner todo rojo esta señora. Es que el tema, dijimos que iba a ser candente. Sí, un besote para Francis Vélez, de parte de toda la familia del Cuchitril de Reyes. También saludando ahí a Cari 68. Elio Valenzuela también, mi hermanito Elio Valenzuela, saludos a todos los conectados, Cuchitril, grande, mi hermano Andrea Blogs, desde Costa Rica, pura vida, Costa Rica, bien. Andrea Blogs, miembro galáctico de la comunidad, y la recibimos así. Muy buenas noches, Jacqueline Peralta Bix. Mis queridos miembros galácticos de la comunidad, aquí nos la pasamos con los miembros galácticos, pero los tenemos que saludar. ¿A poco no te gusta cuando tú entras ahí al chat y te recibimos como miembro galáctico de la comunidad, Rosita? A mí me encanta la introducción que pones para cada uno de los galácticos, me encanta. Y bueno, pues Jacqueline Peralta Bix, que es una de las grandes colaboradoras y apoyadoras del canal, y a ella la recibimos así. Bye.
Vamos, que vamos ahí con todos los miembros galácticos, se los agradecería de todo corazón. Seguimos compartiendo aquí con todos ustedes, o todos, todas y todes. Rostar Beauty, saluditos, hermosa Rosita de Olivo, qué gusto verte en el Cuchitril de Reyes, felicidades, hermosa. Muchas gracias, Princesa Fénix. Mil disculpas, sí. Si se me llega a pasar algún nombre, pero estoy un poquito nerviosa. Sí, muy bien ahí, Princesita Fénix, ahí ya estoy acá. Hola de nuevo, Cuchitril. Acuérdense que hoy hicimos 3 entrevistas y estamos ahí, bajo el récord, ¿eh? Necesitamos que para superar el récord es hacer 5 entrevistas por día. Yo creo que pasar de tres, estuvo bien el día de hoy. David, el vocero oficial, están que me matan aquí, David, el vocero oficial, bendiciones, mi hermano, gracias por estar aquí, tu apoyo incondicional, siempre aquí, Eliu, siempre aquí, Princesita Fénix, David Pineda, mexicanita, bendiciones a todos, a Cari68, a todos los miembros galácticos que están pasando ahí en la cintilla, de todos ustedes, pero también recordarles que vayan y se suscriban ahí a todos sus canales. De verdad que una locura. La está reventando aquí, compartiendo con Rosita de Olivo Neri. Seguimos platicando con ella. Así que, ¿nos quieres compartir cuál es la anécdota más difícil que has pasado en YouTube? ¿O todavía no pasamos para eso? Pues si quieres, sí. Se va a poner un poco candente, pero por mí no hay problema. Arranquémosle. Voy a tratar de no decir nombres porque de eso no me interesa. No me acuerdo, no sé quién. Tengo la enfermedad de Jaime. No recuerdo nombres. Alzheimer. Alzheimer. Ok. Pero yo soy muy revolucionaria. Okay. Si yo, de gente que yo aprecio, que yo llego a tener cierto cariño, aunque tenga la culpa, si se trata de gente que yo en su momento yo aprecio, no me importan las consecuencias, no mido las consecuencias y sale esa rosa salvaje. Entonces, en su momento me enfrenté a cosas muy difíciles que me llevó a casi perder mi canal principal. Mi mayor defecto es ser tóxica y pelear por cosas que yo siento o miro que son injustas. Y eso me causó problemas. Y me causó ser acosada, difamada, amenazada. Uf. De todo tipo de aberraciones, de que me dedicaran lives de 5, 4, 3 horas con las peores ofensas. Y tuve que aprender a vivir con eso. Tuve que aprender a que las cosas que me lastimaban, la manera en cómo fui atacada, como fui ofendida, tuve que aprender a desecharlo y a que no me lastimara. Tuve que reinventarme en ese aspecto para defenderme. Tuve que dar la cara. Lo que hay dentro de mí, esa rosa salvaje, me hizo dar la cara para defenderme porque yo sabía que estaba en lo justo. ¿Qué decían de ti? Hasta la fecha me dicen manita de dinosaurio. Hasta la fecha me dicen que soy una persona de las más pequeñitas que tienes, son... ¿Lo puedo decir con palabras? ¿Pero por qué manita de dinosaurio? ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué piensan que te va a hacer daño decirte así? Sí, en la mente de ellos piensan que si a mí me dicen manitas de dinosaurio, chupitera, enana, toda clase de apodo... Sí, hay que cambiar la cámara. Dale, dale, síguele. Es que aquí le pasó algo a la cámara. Oh. Toda esa clase de apelativos que me formaban, que me difamaban, hasta la fecha nadie sabe ni tiene la seguridad de que si yo soy migrante, pero yo estoy, o sea, no puedo decir ni asegurarle a nadie si tengo o no permiso de estar acá. No tengo por qué aclararle a nadie.
Más sin embargo. Pero eso siempre, ¿eso para qué? ¿Eso qué tiene que ver? Porque siempre he sido atacada con eso, con este, me han hecho videos. Yo soy famosa en otros canales inventados con mi cara, con este, en sarcasmo, de burla. Me han hecho videos de llamar a migración para deportarme, me han hecho amenazas, o sea, lo que yo te cuento ahorita en este rato, tendríamos que tardar una semana para poder yo platicar todo lo que yo he pasado. Hasta que yo un día entendí, me aburrí, me asqué. Agradezco a las a un señor que me ayudó muchísimo para acabar con eso. Estoy profundamente agradecida con él. Y si me dieras permiso de dar su nombre, yo lo daría con mucho gusto, porque yo estoy muy, muy agradecida con ese señor. Hubo otras personas de por medio que también me ayudaron, dándome consejos, porque esto, en lo que yo caí, lo que yo estaba viviendo, también se hace adictivo. Okay. Se hace adictivo y es una manera en la que, aunque quieres escapar, aunque quieres salirte, no encuentras la salida. Y se vuelve un problema. Como un vicio. Como un vicio. Entonces me hizo adictivo, adictivo. Y lo que tuve que, no lo hice de un día para otro. Tuve que prepararme emocionalmente. Tuve que sentarme a pensar, analizarme yo misma, juzgarme, criticarme. Ajá. Hace aproximadamente 7 o 8 años, yo era muy adicta a los medicamentos para controlar el dolor en mi cuerpo. ¿Cómo cuáles? Tramadol, otros medicamentos más fuertes todavía. Pero esos medicamentos me mantenían idiotizada y me alteraban demasiado el carácter. Entonces yo por todo lloraba, por todo estaba yo agresiva. Y entonces llegó el momento en que tuve que tomar la valentía y decir, tengo que salirme de este medicamento, tengo que dejarlo. Y me tuve que armar, con perdón de la palabra, me tuve que armar de un par de huevos. Sí. Para suspender de un día para otro esos medicamentos, porque no me curaban. Lo único que me mantenían era que me quitaba el dolor y me mantenía idiotizada. Pero yo sabía que este problema que yo tengo, estas lesiones que yo tengo en mi cuerpo, van a ser de por vida. O sea, no puedo ni curando ni operándome, yo voy a quedar bien. Wow. Entonces, yo tuve que sentarme a analizar. O aprendes a vivir con el dolor, o sigues consumiendo ese medicamento, pero sigues arruinándole la vida a tu familia y a mi esposo, principalmente. Entonces, ¿tu esposo te apoya? Sí, mi esposo me ha apoyado al 100, si no es que al 1000. Ha aguantado, machín. Él ha tenido, las dos yemitas las ha tenido bien cargadas para salir adelante conmigo, porque ha aguantado muchísimas cosas terribles. ¿Has entrado en crisis en algún momento? Sí, muchas veces desde... ¿Cómo se presentan, cómo se presentan contigo? ¿Cómo reaccionas tú ante una crisis? Me pongo a llorar. En aquel tiempo que yo estaba inválida, mi vida cambió de un día para otro porque fue este accidente. Entonces, de un día para otro, yo dejé de trabajar. De un día para otro, yo quedé postrada en una cama, en una silla de ruedas, usando un bastón, usando un andador para adulto. Y de un día para otro, dejé de ser productiva económicamente. Para ese entonces, ya mis hijos ya todos eran independientes. Mi única preocupación eran mis padres. Yo trabajaba para mis padres, para ayudar económicamente a mis padres. Y sucede este problema. Otra vez la... Entonces, ahí yo empecé a pelearme con Dios y con la vida. Yo renegaba, yo maldecía, yo no entendía. No entendía yo por qué me había... Yo no aceptaba.
mi nueva realidad. Hasta que por esa necesidad de salir de eso, empecé yo a buscar respuestas en YouTube. Y ahí en YouTube encontré a un señor que se llama Aurelio Mejía, el señor. Ajá. Él hace transgresiones y eso, pero yo lo seguía, me gustaba mucho seguir a ese señor. Y un día, como que estaba dedicado a ese programa para mí, porque habló del daño que nosotros los enfermos le hacemos a la familia que está alrededor de nosotros, de las personas que necesitamos, dependemos de un familiar para que nos bañe, nos limpie, nos cambie, nos siente, nos duerme, al levantarte de la cama para poderte llevar a la taza del baño a sentarte, para limpiarte la colita, para bañarte, para ponerte la ropa, es todo. O sea, yo dependía por completo de mi esposo de un día para otro. Y el señor explicó a gran detalle cómo hacemos sufrir nosotros a esa persona que está ahí al lado de nosotros ayudándonos a limpiarnos, a alimentarnos, a bañarnos, a vestirnos, a calzarnos, a salir a caminar, y que si no puedes caminar, ahí está contigo. Y que si en ese momento, porque me pasó a mí muchísimas veces de empezar a caminar y que el dolor me bloqueaba y no podía yo dar el paso, terminaba yo llorando en público y haciendo mi berrinche, pero por coraje, por impotencia, el dolor que yo tenía. La Rosita, rebeldía. Rosita, aguántame las carnitas aquí. Porque aquí muchos de los compañeros dicen, como Elio Valenzuela, dice, brother, dile que diga si puede decir los nombres de las personas que la atacaron para saber y podemos hacer algo. Por aquí, Reina Ortiz dice, vamos a denunciar, es todo lo que podemos hacer a esos canales. Muchos están pidiendo que tal vez pudieras nombrar a ese tipo de canales que te hicieron mucho daño. Jacqueline Peralta, Bex, Emanuel, Rosita, Reina, Francis Vélez Cáriz y a todos los galácticos del chat. Gracias. Infinitas bendiciones. Wow, súper, está por acá llegando. También llegó mi hermanita Francis Vélez, bienvenida. Aventuras con Panchita, Aventuras de Panchita me dijo que qué día la dejaba subir aquí a mi StreamYard. Aventuras de Panchita, si usted tiene el teléfono de Elio, dígale a Elio que tiene permiso de pasarle mi número de WhatsApp. Y para mí sería un honor, de verdad, Aventuras de Panchita, que viniera acá a nuestro canal y nos siguiera dando las clases tan hermosas que da usted. Y tan buena maestra que es usted de todos nosotros. Así que a salud de ella, Gatorade, patrocina al Cuchitril de Reyes, por favor. Porque el sabor azul de Gatorade me encanta. Ay, a mí me encanta Gatorade. ¡Ojo! Jacqueline Peralta Bix, $9.99. Compartan, compartan, compartan y dejen sus cuchilikes, dice Jacqueline Peralta, dejándonos. No nos fuimos en blanco el día de hoy, amor. ¿Algo tienes que decir al respecto? No, muchas gracias, Jacqueline. Que Dios la multiplique, se le regresen 10 millones de veces más, ¿verdad, amor? Para que pueda volver. Esa Sol Escárpita, hermosa. Que próximamente, para toda la familia que no lo sepa, es momento de hacer el anuncio por estos $9.99. Sí, como no, hay que poner aquí el anuncio, ya lo saben. Están todos invitados, este próximo viernes 22 a las 5 de la tarde. Estaremos desde las 3 ahí en la mejor birrería de res aquí en Chicago, en la birrería Patzingana, ahí en el mero corazón de la villita. De 3 a 9 de la tarde ahí estaremos, pero la transmisión comenzará a las 5 de la tarde. El estreno mundial de Sol Escárpita e Irma Siliceo, con el DJ Ronnie Mex y la presentación ahí de El Cuchitril de Reyes. Así que ahí quedó el anuncio descomunal que podemos... Si no estás suscrito, suscríbete con Cuchitril de Reyes. Gracias, favor, gracias, hermanita, gracias. Gracias ahí también, Sol Escárpita está agradeciendo. Mario Delgado también llegó por ahí, el carnalito. Mexicana MXTV, desde que empezamos, está aquí con nosotros. Francis Vélez, hermanito, te mando un fuerte beso y un abrazo.
Rockstar Beauty sí tenemos que denunciar, sí, también están por ahí, muchos están de acuerdo en denunciar, en que denuncies. Yo para no comprometerte muchísimo, Rosita de Olivo Neri, yo también te invitaría a que hicieras un video en tu canal y que nos dejes saber, porque hay personas que de verdad están haciendo mucho mal aquí en la plataforma, y pues sí, mientras más lejos de nosotros mejor, y así también entre todos nosotros nos vamos cuidando de esa manera. Aventuras de Pachita dice: saludos y bendiciones para todititos los que se me pasaron por saludar, perdón, estoy media meope, dice. Oh my God, el nopal azteca, bienvenido, hermano. Alicia Ramírez también por acá, bendiciones a todos, todas, pero sobre todo a todos. Luz Gracia también, Cari 68, saludos ahí, bendiciones a Luz Gracia de parte de Cari. Muchos están aquí de acuerdo, fíjate bien, muchos están, sí, por aquí. Después, si quieres ver, me encantaría decir los nombres de todos ellos, porque es un grupo de aproximadamente 10 personas que son los que manejan el resto del grupo que está alrededor de ellos. La mayoría de ustedes los conocen, pero sinceramente no me da miedo por mí, porque esas personas amenazan con quitar canales, con robar canales. Me da miedo, por ejemplo, en este caso contigo, con las personas que pudieran inmiscuirse, porque yo vengo... Nos vamos a cambiar de tercio. ¿Te gustaría cambiar de tercio? ¿Cambiar de tercio cómo? Sí, entonces no vamos a hablar de eso, pues. Ok. Sí. ¿Nos puedes cantar la canción que pusiste en tendencia en tu canal? La de yo te quiero más que mis ojos, yo te quiero más que mis ojos, porque mis ojos te vieron. Si tú quieres, niña, más que mis ojos siempre, más que mis ojos siempre, porque mis ojos te vieron. Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Aquí no se habla de Bruno, aquí no se habla de Bruno, no, 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 aquí no se habla de Bruno, no se habla de Bruno, no, 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 ¿cómo es? ¿Así? Aquí no se habla de Bruno, Bruno Díaz, bienvenido. ¿Y quién es el cuchitril de Reyes? Saludos, Chon. Dice que faltan 23 likes para llegar a los primeros 100. El nopal azteca, princesa, saludos a güerita de los ojos claros. Ahí quedó. Wow, wow, super por ahí también. Está amiga, en chat, pero... amiga Rosita de Olivo Neri, saludos, muchísimo tiempo sin saber de ti, dice por ahí Bruno Díaz. Hola, el buen vecino. Bienvenido. El buen vecino in the house, bienvenido mi brother. Grande, saludos, gracias por estar por acá. Para todos. Luz, gracias, amiga. Andrea Blogs y Vivi, una señora no normal mexicana Blogs, que por cierto, Vivi, escríbeme por Instagram, o si ya tienes mi WhatsApp, escríbeme por WhatsApp, que necesitamos hablar. Vivi, una señora no normal mexicana Blogs, que también la cuchi mega recomendamos, suscríbanse a su canal, muy muy buen canal. Tizoc, dice Tizoc, dice Cari 68. Que lo deje en privado y ya luego lo hablamos en privado. Esos espacios necesitan ser borrados. Bueno, ahí queda ya la investigación oficial de Elio Valenzuela. No les vamos a dar espacio. Así que háblame de tus días bonitos en YouTube. ¿Qué es lo que más te ha gustado de YouTube? ¿De dónde es, de la región o de la zona que nunca te imaginaste que alguien te escribiera en un mensaje en tus videos? Uy, grande ha sido mi sorpresa, que me han escrito desde Ecuador, Colombia, España, me han visto, les estaba yo diciendo a mi esposo, mira desde dónde están viendo a Rosita, desde Japón, desde lugares lejanos,
of the planet. Sí, de muchos, muchos lugares. Pero sobre todo me miran en Ecuador, en Colombia, en Chile, aquí en Estados Unidos y México. Súper bien, súper bien. Esos son grandes logros. ¿Y quién te iba a decir, verdad? ¿Quién te iba a decir? Cuando tú estabas ahí malita, ¿quién te iba a decir que la ibas a estar rompiendo acá en YouTube y que ibas a tener una familia grande, grande en YouTube? ¿Qué es la mayor locura que has hecho en YouTube? Dime la neta. ¿La Rosita más disparatada, aunque espante? A ver, Rosita de Olivo Neri, dime la neta, ¿qué es lo más, la mayor locura que has hecho en YouTube? Gritar como loca desenfrenada en un live con todas las majaderías del mundo. ¿Me quieres eso, desmonetizar mi video? ¡Arráncate! Eso. Rosita de Olivo Neri, vas a decir lo mismo que dijiste esa vez que gritaste. Una, tres, dos, uno, arráncate. ¿La grosería? ¡Sí! ¡Está muy ancha la puerta! ¡Cabes de culo y cabes de frente! ¡Te puedes largar a la mucha la chingada! La mayor locura que ha hecho en internet ha sido esto. Me encanta ver mi bandera, dice Lalo. Me hizo falta mi bandera aquí también. Sí, saludos de parte de Andrea Blogs a Helio. Muchísimas gracias, de verdad. Cari 68 se asusta. Y pues bueno, llega el momento. Ok. Llega el momento en el cual yo le pregunto a mi invitado. Invitada o invitade. Dime la neta, Rosita de Olivo Neri. Dime la neta. ¿Ya has visto alguno de nuestros videos completos? Sí, hace, no este sábado, el anterior, donde está Paxingán, la mejor birria. Ajá. Ahí he estado. Estuve escuchando. Sí. Pero los videos de entrevistas no has visto ninguno completo. No. No, okay. No. Bueno, te pregunto esto porque a cada uno de mis invitados que vienen y se sientan aquí virtualmente a platicar conmigo, les hago una pregunta. Y Rosita de Olivo Neri, agárrate, porque después de esto viene la pregunta del cuchitril. Agárrate con lo que más puedas, Ojo, ¡fua! Furiosos y furiosas del cuchitril de Reyes, ya lo saben, en la descripción del video está toda la información de compartiendo con Rosita de Neri Olivo. Según tú, ¿qué es lo que necesitamos todos los hispanos para que seamos más unidos en estos tiempos de pena y olvido, el vino y la miseria? Rosita, ¿qué necesitamos para que seamos más unidos? Ignorar, dejar pasar, tal vez no perdonar de corazón, pero repetirlo una y otra vez y una y otra vez hasta que uno termina creyéndose que olvidó y superó. Bueno, pues ahí quedó. Un consejito y regresamos, mi gente. No se olviden ir allá con compartiendo con Rosita de Neri Olivo. Regresamos.
nos ponemos la pila aquí en el cuchitril de Reyes. Hola, Rosita de Olivo Neri. Yo soy el Cuchi Cavani. ¿Cómo andas, che? Te veo muy bien, feliz, bien. ¿Contenta? Sí, yo estoy contenta de verte, de conocerte. Te quiero hacer una pregunta candente. Hazla, pregúntame. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré aproximadamente hace como un mes. No me pongas triste. ¿Cómo que un mes, che? Si tú te ves re linda y llena de vida. Gracias. ¡Qué hermosa sonrisa! Gracias, gracias. Veracruzana. Veracruzana, soy como buena jarocha. Se me salen a veces las malas palabras. Yo te mando un fuerte abrazo. Yo soy el Cuchi Cavani. Y que tengas una excelente noche. Buena noche. Chau, chau. Chau, chau. Hemos tenido la presencia el día de hoy del Cuchi Cavani aquí en presencia de todos ustedes. Gregorio Pineda G, informando oficial. Por ahí nos tira una llave, esperemos si sea para que abra este hermoso candado que tengo por acá y que nos lleve al infinito y más allá. Un saludo para Gregorio Pineda. Luz, gracias, Gregorio, saludos. Saludos a todas. Sol también llegó por acá y no. Reina Ortiz, Sol, princesa, Gregorio Pineda. Sí. Wow, súper, pero no es Sol, mi mujer, es otra Sol. Así que bienvenidas a Sol. A Sol, a, wow, súper, a Bruno Díaz aquí. No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. Le da risa a mi mujer. Porque esa es la canción que tienen pegadas mis niñas, de que no se habla de Bruno. Saludos a Queen Tigresa. ¡Queen Tigresa! Muchas gracias, amiga. Bella, yo soy la tía virtual de Queen Tigresa. Muchas, muchas gracias. Saludos ahí a Alicia Ramírez también. Y bendiciones, Luz, gracias, también ahí le da risa. Yo he tenido, perdón, te interrumpí. Yo tengo gente que me ha querido, me ha apreciado, me ha cobijado. Y entre ellas es Queen Tigresa, Mexicana TV, Alice Aro y una amiga peruana, que no puedo decir su nombre, y el día que yo pueda gritar su nombre lo diré con muchas ganas. Muy bien. Ahí quedó. Sol dice, sí, buenas noches a Rosita de Olivo. Dice que te quiere mucho ahí, Sol. También Queen Tigresa, Ross, bendiciones. Reyes, hola amigo, ¿cómo estás tú? Bendiciones para ti, Gregorio Pineda G, informando 100% oficial. Bendiciones para ti, mi hermano, también. Rostar Beauty ahí, un fuerte abrazo para todos, todas y todes. Dime la neta, Rosita, ¿te imaginabas así el cuchitril de Reyes o pensabas que era otra cosa? Sí me lo imaginaba, la verdad sí, porque la vez que ya hemos interactuado dos veces y me encantó, me gustó mucho cómo compaginamos virtualmente. Ok. ¿Te gustó el feeling que tenemos entre nosotros como paisanos? Sí. Porque como buen mexicano entiendes a veces a las palabras en doble sentido o ya ves cosas. Reina Ortiz, mi comadrita, saludando ahí a Rostar Beauty, grande, bravo, jarocha, mi abuelito paterno era del mero, pero de Veracruz. Puerto de Veracruz, así que yo entiendo perfecto ese lenguaje. Sí, dice Vivi, por ahí Luz, saludos de parte de Sol, y acabando de aquí, iré con Rosita, me ha caído súper bien. Pues bueno, ahí ya vive una señora no normal, Mexicana Vlogs, va a ir ahí contigo, y así que esperemos si le regreses, ¿eh? Sí, claro que sí. Quería yo aprovechar el momento para todos mis amigos que están aquí, que han llegado aquí por primera vez, me ayuden a ayudar a Cuchitril de Reyes para que llegue a sus 3,000 seguidores.
Por hombre, favor, mucho. Por favor, compartan con todos sus amigos, con el vecino, compadre, el tío, la tía, el amante, el novio, el sugar, el daddy el sugar, hasta con el gato. Hasta con el gato. Bueno, Rosita, ¿me das permiso de mostrar tus redes sociales en pantalla? Sí, claro que sí. Bueno, mi gente bonita del Cuchitril de Reyes, ya lo saben, esta es la sección donde analizamos las redes sociales de nuestros invitados. Y comenzaremos aquí con su TikTok, Rosita-Olivo-Neri. Así la pueden encontrar y tiene más de 10,000 followers, así que aquí me la siguen. Vamos a seguirla, tiene 10,000 seguidores en su TikTok. Y bueno, yo nomás te quiero preguntar, para tener videos super virales, ¿tenemos que poner de Andrés Manuel López Obrador o qué, Rosita? Ahora Andrés Manuel López Obrador está en tendencia. Y como buena mexicana, yo tengo que apoyar a mi presidente. Eso, Kerique, eso no te lo dudo. Aquí me encantó cómo te ves ahí, amiga. Felicidades. Muchas gracias. A mí también. ¿Quién te maquilló? ¿Yo? Oh, wow. ¿Y cómo se llama el traje que traes? ¿Es un huipil o cómo es? Ay, sinceramente, pónganle tache a Rosita porque no sabe. No sabe. Son trajes regionales veracruz, mexicanos, pero a mí me encanta representar México. Y aquí en el trabajo de mi esposo venden todo ese tipo de vestimenta. Y yo en la primera oportunidad que tuve fui y me compré mis dos vestidos. Pues bueno, ahorita al ratito que termine de ver lo de tus lo de tus canales de YouTube, me dices, oye, Cuchitril, me dijiste que te recordara el TikTok, ¿ok? Ok. Bueno, saludos al abuelo Channel 2 que está llegando, tremenda desmañanada. Los cuchilikes. Gracias, hermanita Jacqueline, te queremos un montón. Bueno, continuamos aquí. Después, Rosita de Neri Olivo tiene un Facebook fan page. Vamos a ayudarle aquí a que llegue sus primeros 10,000 likes. Sí, porque apenas lleva 281 likes y 304 personas la siguen. Así que ayudémosle a que monetice también su página de Facebook Live. Digo, de Facebook. Aquí en su... dice que es bloguera. Así que aquí en Facebook la encuentran como Rosita de Olivo Neri y vamos a apoyarla para que llegue a sus primeros 10,000 likes para que pueda monetizar. Muchas gracias. Si quieren ver sus fotos más sexys de Rosita de Olivo Neri, vénganse a su Instagram, así la encontrarán como rosa-maria-neri-. Aquí me le dan un follow o seguir, tiene 1,210 seguidores. ¿Te hace falta configurar más tu Facebook, tu Instagram, Rosita? Oh, sí. Se me ha complicado porque ahí hay como que sí, se me hace más difícil entenderle. Sí. Y bueno, pues también, como dice ella, lo más tendencioso es poner reels del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también del padrecito este que es tendencia. Oh, me encanta ese padrecito. ¿Ya lo viste? ¿Tú ya lo has visto? ¿Ya? ¿Qué es lo más chistoso que se te ha hecho de ese padrecito? Dice que cuando les crece la panza cuando la panza crece, el chile desaparece. Bueno, mi gente, de verdad se los digo, no recomendamos nosotros en el Cuchitril, Rosita, eso sí te lo tenemos que decir. Nosotros no recomendamos que utilicen videos de otros contenidos, pero bueno, es válido. Cuando se hace con cierta creatividad y ciertas cosas, pues también es válido. Y pues bueno, nos vamos a lo mero macizo. Rosita de Olivo Neri, este canal que lleva ya más de 2,650 suscriptores, ayudémosle a llegar a sus primeros 3,000. Aquí se suscriben, activan la campanita de notificaciones y ponen todas. Estuve revisando un poquito tu canal, tienes bien, muy bien tus videos organizados, tus listas de reproducciones también tienes algunas. Hace falta añadir algunos videos más a tus listas de reproducción. La comunidad la tienes brutalmente espectacular. Aquí hizo falta que compartieras aquí la entrevista. Pero luego, aquí estamos. Estamos cordialmente invitados, pero
le hubieras puesto arroba el cuchitril de Reyes. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Y bueno, también tiene otro canal donde se llama Compartiendo con Rosita de Olivo Neri, que es este, en el que es miembro galáctico de la comunidad. Se suscriben, activan la campanita de notificaciones, ponen todas. Y aquí es donde yo creo que he sido más partícipe de todo este, de este canal tuyo. Este otro, la verdad que las personitas que tú conocen con este otro canal son también bienvenidas, ¿verdad? En todos los sentidos. Es un canal donde habla de comida, de recetas y de cositas así, que se ve todo bien delicioso. Después me voy a chutar todas tus listas de reproducción. Y bueno, pues este otro donde hay más charla, donde hay más acercamiento con todos nosotros, y que yo te quiero decir, como te dije, recuérdame lo del TikTok. Recuérdame lo del TikTok. Sí, aquí lo anoté. Recordar TikTok. Sí, saludos a Elliot Master. Saludos, Elliot Valenzuela. Aventuras de Panchita, Andrea, Gloria y Pineda. Informando, Luz, gracias. Abuelo Channel, Lalo, Princesa Fénix, Jacqueline Peralta. Super. Sol, viví una soñadora. No es normal. Mexicana Blogs y Rockstar. Ahí a Elliot Master. Bienvenido, mi hermano, grande, grande, gracias por estar acá, bendiciones para ti también. Cuban Gamer también está por acá, mi carnalito, brother, hace tiempo que no te veía por acá, pero bendiciones. Ese es el canal de Miklos, el canal que estamos ahorita, bueno, ahorita hablamos de lo de Miklos, Abuelo Channel. Te quería proponer algo compartiendo con Rosita de Olivo Neri. Tú, acá en TikTok tienes más de 10,000 seguidores. Sí. Empieza el día que tú quieras, ¿eh? Esto es como opcional. Esto es, yo te lo tiro así como, trátalo de hacer durante 3 meses, trata de meter videos cortos en tu TikTok y donde al final invitas a la gente a que vaya a tu canal de YouTube. Al final invita, después de que hagas el video, al final deja tu canal de YouTube. Y cuando tú subas el video, invítalo a la gente que vaya al link de tu canal de YouTube. Aquí donde dice Rosita, arroba Rosita Neri 18 arroba gmail.com. Quita eso, porfa, y pon tu canal de YouTube. Puedes poner este de Rosita de Olivo Neri, que es tu canal principal. O puedes poner este de Compartiendo con Rosita de Olivo Neri. Hay que tratar de que si tú tienes en la red social que tienes mayor cantidad de tráfico, empieza a los invitar a que vayan a tu canal de YouTube. Después de 3 meses, después de haciéndolo 3 meses, a partir del día que empieces, si lo empiezas a hacer disciplinado, constante, después de 3 meses, luego vienes y me dices cuáles fueron los resultados y esperemos que todas esas 10,000 personas se pasen a tu canal de YouTube. Claro que sí, voy a llevar a cabo tu consejo. Saludos a Lini Love, desde HH de LL, bendiciones a mi hermanita Lini Love, bendiciones, de verdad que sí. Esperemos y ya estés también en pronta recuperación. Esperemos y ya estés en pronta recuperación, porque también te teníamos ahí en las oraciones nivel armas nucleares para ti, para que te recuperaras prontísimo, amiga. Bendiciones, gracias por estar aquí. Por ahí el Abuelo Channel tiró el link de Miklos el Húngaro, que es el chico que estamos invitando a cada una de las personas a que empujemos a Miklos el Húngaro para que llegue a sus primeros 1,000 suscriptores. Si usted está a punto de hacer un en vivo y lo quiere dedicar a alguien, dedíqueselo por favor a Miklos el Húngaro y ayúdelo a llegar a sus primeros 1,000 suscriptores. Hacemos desde el día del domingo, hicimos el lanzamiento oficial para toda la comunidad. Así que esperamos de verdad, vayamos a eso. También tenemos por ahí una tremenda, pero tremendo sorteo que se viene ahí con Jacqueline Peralta Biggs. Las personitas que no la conozcan, vayan allá con Jacqueline Peralta Biggs. Y bueno, Yasmín en Oregón Blogs, saludando a Yasdrúbal, bienvenida. Hola, al Cuchitril de Reyes. Y ahí te está saludando también Rosita, saludos de Lini Love desde aquí, desde el más allá y su mundo mundial. Lini Love, muchas gracias, saludos para todos ustedes. Mario Delgado, muchas gracias, Mario Delgado. Va súper rápido el chat. Sí. Mira.
Va súper rápido. Elliot Master, saludos a Jacqueline Peralta. Wow, súper. Saludando a Yasmín. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecido con toda la comunidad. Pues, Rosita de Olivo Neri, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido un placer conocer un poquito más de ti. Ya no hablamos de lo que dijimos que íbamos a hablar. ¿El tema candente? Dice Sol, ya me desvelé de Okis, dice. Y iba a traer juguetitos para regalar, pero no llegaron a tiempo. Yo suelo hacer juguetes de chocolate sexuales para regalar. Y hay gente que les encanta esa temática y me han pedido que haga yo temas así, transmisiones en vivo hablando de ese tema, pero yo soy aventada, yo lo puedo hacer, pero hay gente que les cohibe, que es muy pudorosa. ¿Perdón? Que es muy pudorosa la gente. Sí, entonces a veces la mayoría se viene como espantando. Yo he encontrado gente que se ha ofendido. Mira, hablando de espantos, tus pesadillas hechas realidad 33. Cuchitril, sí. Saludos, amigo, buenas noches. Buena nit, brother. Bienvenido al Cuchitril de Reyes. Espero y te guste. Bienvenido. Nuestro espacio. Saludos, tus pesadillas hechas realidad. Nena Fénix, hola, ahí, saludando a todos, todas y todes. Pues yo te quiero agradecer infinitamente por haber pasado acá con nosotros. De verdad que eres una chica que realmente le ha estado echando muchas ganas en esta era digital y te mereces todo lo mejor. Así que yo no sé, ¿algo más que quieras agregar? Pues solamente decir, si de algo les sirve mi ejemplo, no se metan en problemas, no compren pleitos, no defiendan a nadie, aprendan a defenderse. Si ustedes creen que las están peleando, inventando, difamando, ustedes siempre hablen con la verdad, pero no sigan el juego a nadie, no se presten, ustedes ignoren y dejen pasar, que la verdad sale a relucir tarde o temprano. La neta, ¿estás de acuerdo, Sol? Sí, de acuerdo, sí. ¿Qué es lo que me vienes diciendo por 9 años? Eso, que la verdad sale tarde que temprano y bien pronto, por eso no es bueno mentir. Sí. Cuchitril, alumno mío, me retiro, ya me duele mucho mis ojitos verdes. Que tenga una linda noche, un bello despertar, cuídese mucho. Aventuras de Panchita, maestra, no se vaya todavía, que ahí viene lo bueno. Un fuerte abrazo, pero no se me vaya, aunque sea, escúchenos, porque acuérdense que todo lo que hacemos aquí en el Cuchitril de Reyes es también enfocado en las oraciones nivel armas nucleares que ofrecemos todos los días en todo lo que hacemos para esas personitas que aún no encuentran trabajo y a las personas que están un poco enfermas, como el Flaco 57, Cocinando con Fania, Steven de Familia Escarcha, Janet 3000, Hashtag Solo Tú y Yo, Claudita, el esposo de Jacqueline Peralta Biggs, la hija de Luz Gracia, la mamá de Franklin, el Chapín 502, la mamá de Vida con Teresa, Juan GR y su esposa, Juan GR Canario y su esposa, Nuria de Especies y Sabores, Francis Vélez, Paulex, también por ahí ponemos a Silvia Hernández y cómo no, a cada uno de las personitas que ustedes están pensando. 1,000,000,000 de gracias a todas las personitas que están ahí en el chat. También ponemos el día de hoy a Rosita de Olivo Neri en nuestras oraciones para que pronto todas las personitas que están pasando por algún problema de salud, pues se recuperen muy pronto. Así que bendiciones para todos ellos y los ponemos en la lista de oraciones. Ya le dejé comentario a Rosita en el short de hace 9 horas, dice. Ok, muchas gracias, Vivi, una señora no normal, mexicana, Vlogs. Muchas, muchas gracias. Voy a estar pendiente de todos sus comentarios. Quisiera yo agregar, si me das la oportunidad. Claro que sí.
que por favor en las oraciones podamos hacer oración por nuestra amiga Alice Aro, que está también pasando por un momento difícil. Ya se está recuperando, bendito sea Dios. ¿Quién es? Alice Aro. La ponemos en la lista. Alice Aarón. Aro. H-A-R-O. H-A-R-O. Alice Aro. Alice Aro. A-L-I. Bueno, pues a partir de hoy también la ponemos en las oraciones. Dice, ay, muy bien, Jacqueline, mira lo que nos dice Jacqueline Sol. Dice, y al Cuchitril de Reyes también por su salud y por su familia y por sus planes. Amén, hermana. Pronto, amén, hermanita. Que sus planes sean para bien y para adelante, que lleguemos pronto a esos 3,000, que ya estamos cerquita. Ahí vamos, pian pianito. Y pues bueno. Más que agradecida contigo, con tu familia, con tu esposa, con toda tu comunidad, la gente que está aquí con nosotros y gente que ya me conocía de antes y que nos hemos vuelto a reencontrar. Muchas, muchas gracias. Estoy sumamente agradecida con ese abrazo, con ese cobijo y abrazos, no balazos, para adelante. Así mero es, abrazos y no balazos. Pues yo no veo a Rafiki, ¿verdad? Yo no veo a Rafiki, pero si la gente lo está saludando es porque Rafiki ha de haber activado alguna otra palanca por aquí. No, Rafiki no está. Por ahí la gente, yo veo que está saludando a Rafiki y yo no lo veo en el chat. Rafiki, así, saludos y bendiciones múltiples. Ok, no se apareció por aquí. Cuchitril, esa es la magia, por lo cual te pido oración también, Lila Alice Aro. Sí, Alice Aro, es verdad, se me había pasado, una disculpa, soy un ser humano y se me olvidan a veces también las cosas. En serio, infinitas bendiciones para cada una de las personas presentes, salud, amor, prosperidad, amén. Pues quisiera dar por terminada y concluida esta sesión con Rosita de Olivo Neri y agradecer infinitamente a su familia por prestárnosla un ratito y pues para que ella pues regrese a descansar. Y pues el último cuchi consejo de la noche es para todas las personas que estén abatidas, afligidas, decaídas, compungidas, desconsoladas, hundidas, que tengan problemas de ansiedad, que tengan pensamientos suicidas, pero sobre todo que tengan algún problema de adicción como yo. A todas esas personas les digo, no vinimos a este mundo a ser más o menos felices, vinimos a ser felices. Y si quieres ser feliz, métete el dedo en la nariz. Si quieres ser otro poco, métete el dedo y cómete un moco. Bonani. Chao, chao.